En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, buen día, querida Paraguaná. Dula, ¿me orientas esta luz? Sí, un gran abrazo, bienvenidos. Estamos en vivo. Estamos acomodando aquí luces para ver, no, para acá. Dale más. Allí, perfecto. Gracias, querido Douglas. Bienvenidos, querida Paraguaná. Bienvenidos a tu casa televisiva. La querida Falconía Televisión, Canal 6 de Intercable, en vivo, son las 9:09 de hoy martes, marzo 26, año 2024. Hoy vamos a tener un programa exquisitamente extraordinario. Y comenzaremos, pues, compartiendo con todos ustedes el nombre del programa que en vivo disfrutaremos este próximo sábado de gloria a las 7 de la noche. Sábado de gloria a las 7 de la noche. En vivo. Y el domingo, no sé lo que van a decidir aquí en la casa de televisión. Puede repetirse porque es domingo de resurrección. Pero el horario que tenemos establecido es la 1 p.m. del domingo y las 8 p.m. del domingo. Pero bueno, si los muchachos quieren ponerlo más temprano o más tarde, es algo que ellos van a gerenciar, mi querida Paraguaná. Ese programa del próximo sábado de gloria, hoy es martes 26, miércoles 27, jueves 28, viernes 29, sábado 30, en vivo, 7 de la noche. Se recogen tempranos de esas aguas saladas, se duchan, unos buenos sándwiches o una buena cesta de frutas y a disfrutar de hora y media del programa. La vida, todos los seres vivos que existen en el planeta aparecieron en la Tierra por evolución o por creación. ¿Fuimos creados o evolucionamos? Ese es un programa que se yuxtapone al programa del sábado próximo pasado, en el que demostrábamos elementos fehacientes de la existencia de Dios. Ahora presentamos la otra cara del espejo. La vida apareció por evolución o por creación. Ese programa en vivo a las 7 de la noche por nuestra casa televisiva, Falconía Televisión, Canal 6
de Intercable, querida paraguana. A ver, ¿qué me están escribiendo por acá? ¿Cómo estás, profe? Recibe un saludo. Y en especial a Emilio Junior. Ese es mi segundo hijo. Bueno, querido profesor Ronald, Emilio Junior vive y trabaja en el Reino de España, en la cosmopolita Madrid. Allá está Emilixa y Emilio. Y el otro Emilio en la tierra del querido Gustavito, en Buenos Aires. Está Emilio Javier, el natieco, como se dice aquí en mi querido Falcón. En mi tierra madre no se dice natieco, se dice el bordón, así como la cuerda del cuatro. Al más pequeño de la familia hay dos nombres. En Puerto Ordaz le dicen el Benjamín, en honor a Benjamín, el último hijo del viejo Israel. Pero en Ciudad Bolívar los llaman el bordón, como el nombre de la cuerda del cuatro. Y aquí les dicen el natieco. Pues bien, grandes abrazos, querido profesor Ronald. En vivo, el programa de hoy. Y para no desperdiciar ni un segundo, vamos a comenzar diciendo, querida paraguana, que todo lo que está sucediendo, todo, absolutamente todo, sin necesidad de ser yo un prestidigitador, no, lo que se requiere es observar la realidad. Eso se los comenté por allá en el mes de enero, lo que iba a pasar. ¿De qué te extrañas? Ahora vas a salir a decir que la paledonia con café con leche es sabrosa. Eso se sabe. Ahora vienes a discutir que un vaso de agua de coco bien fría es un excelente diurético. Eso se sabe. Vas a venir a decir que la Catalina, una especie de paledonia, pero que no es paledonia, que la Catalina con frescolita es divina, eso se sabe, que un pedazo de queso con casabe es rico, eso se sabe, que un pedazo de panela con un pedazo de queso llanero montado en un caballo galopando por las sabanas de Apure es rico, eso se sabe, que pescar en el río Arauca con anzuelo y prensar a un bagre por las agallas, que eso es divertido y después viene una tremenda fritanga de bagre, eso se sabe. De manera que más te vale quedarte en silencio y no hablar para no seguir enturbiándole y echándole moscas a la sopa. Ahí están, se los dije, pero no, esperando lineamientos de Caracas. Toma tu tomate, tríplete, toma tu tomate, tríplete. Los abogados dicen lo siguiente: nadie podrá exhibir su propia torpeza como un elemento probatorio de tu inocencia. Si eres torpe, eres torpe, doblemente juzgado serás. Yo no puedo presentarme en un tribunal y decir: bueno, como yo soy torpe, yo hice eso, por lo tanto yo soy inocente. No, eres torpe, por lo tanto serás juzgado por torpe y pagarás. ¿Dónde están? Se encuevaron, sacaron a los cachorros de hiena y se metieron en la cueva de las hienas. Vamos, da el frente y admite la torpeza. No, así no se puede, querida paraguana. Una vez más, querida paraguana, sácales la cruz, espántalos, y una ristra de ajos. Eso espanta a Drácula.
una cruz y una ristra de ajo y los primeros rayos de sol que llegan a la tierra entre 6 y 10 y 6 y 20, fuera Drácula. Han hecho tanto daño. Ahora, el año que viene, que hay otro horizonte eleccionario, concejales, diputados, alcaldes y gobernadores. ¿Quién va a creer ahora en esta hecatombe de brujas y brujos que no saben orientarse geográficamente? Norte, sur, este y oeste. Cuando se es torpe, se hace mucho daño. Mucho daño. Fíjense lo necesario que es leer. Es necesario leer, amiguito del alma, perezoso, flojo mental. Vamos a identificar. Para no precipitarme en el análisis, a todos los perezosos, a los que no les gusta leer, a los que no les gusta interpretar la historia, tómese cafecito, cómase un pedacito de pan canilla. El pan canilla le está solucionando el problema de hambre aquí a todo el mundo. Y regresamos en cuestión de 2 minutos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón. UDEFA, la universidad. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008, una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, mi querida Paraguaná, hoy es Martes Santo. En el año 33 de la era cristiana, han pasado unos 1999 años. 2000 y pico. Al 2024, réstele 33, que eran los años que tenía Jesús cuando fue clavado en un madero con unos pernos. A 2020, vamos a hacerlo. A mí no me gusta jugar dados, no me gusta el azar. Fíjate, querida Paraguaná, fíjate, aquí está la matemática auxiliándonos. 2024 menos 33. Hace 1991 años, un día martes, tal día como hoy, 1991 años, Jesús, el Cristo, estaba reunido con los apóstoles.
estaba reunido con los doce. Y Jesús, el día martes del año 33 de la era cristiana, le dijo a sus doce seguidores lo siguiente. Les anticipó que él sería asesinado en un madero, clavado por unos pernos por autorización de las autoridades del Imperio Romano. Dígase Tiberio. Asimismo, Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. Y también ese mismo día martes, Jesús dijo que alguno de los presentes iba a negarlo tres veces. Luego la pregunta es, ¿por qué el Señor Jesús el Cristo no actuó y modificó los tiempos? Bueno, precisamente, no debía actuar porque iba a modificar los tiempos. El conflicto de los siglos tenía que seguir evolucionando. Para los que dicen, bueno, pero ¿por qué no cambió la historia? Porque no debía cambiarlo. Él dijo, Jesús dijo, yo no vine aquí para abrogar la ley, yo vine aquí para cumplir la ley, dijo Jesús. Ahora bien, traje estos hechos a colación, porque Jesús pudo haber cambiado la ruta de la historia, sin embargo, no lo hizo. No obstante, nosotros aquí en el planeta Tierra estamos moralmente obligados a cambiar ciertas cosas para evitar ser un exquisito torpe. Y los ejemplos abundan. Aquí voy a traer unos hechos, querido Douglas, querido Kelly, que tienen que ver con la lectura pormenorizada de la historia universal, antigua, moderna y contemporánea. Repítote, necesario es leer la historia universal antigua, la historia universal moderna y la historia universal contemporánea, la que estamos viviendo en este momento. Vamos a hablar del primer ejemplo de torpeza que cambió la ruta de la historia. El gran emperador, este es el número uno de torpeza, el gran emperador Napoleón Bonaparte, llegó el momento de ir a lo que se llamó la batalla de Waterloo. Si Napoleón hubiese ganado la batalla de Waterloo, probablemente yo no estuviese aquí haciendo este programa. Yo hablase francés y dijese cosas como esta. La viscosité es menor de 1.4. La viscosité. Yo hablara francés. Pero Napoleón fue a la batalla de Waterloo a sabiendas que no debía presentarse en esa batalla y posponerla. ¿Por qué? Uno, el emperador Napoleón padecía de hemorroides. Douglas, Kelly. El emperador Napoleón padecía de hemorroides. Esto es historia universal, moderna. Señores, dejemos la pereza. Ahora, si es que nos encanta la pereza, entonces no enturbiemos la realidad y quédate tranquilo en tu hamaca meciéndote y comiéndote una yuca frita con queso, que bien sabrosa que es. Pero no enturbies el agua, porque no hay sedimentadores. El emperador Napoleón, el día que debía conducir sus tropas a la batalla de Waterloo, ese día amaneció padeciendo de hemorroides. Su médico le aconsejó que la cabalgadura
le iba a producir más daño y el sangrado podía debilitarlo. Pero Napoleón, como humano que era, estaba endiosado y creía que los consejos de terceros eran innecesarios y se fue en su cabalgadura. Las hemorroides colapsaron y el sangrado fue profuso. Cuando llegó a un determinado sitio, la palidez de su rostro evidenciaba que el general francés no estaba en las mejores condiciones para llevar a cabo la batalla decisiva que lo iba a convertir en el amo del mundo, el amo de Europa. Y Napoleón sufrió la más aplastante derrota por no haber escuchado y no haber tomado las previsiones. La torpeza de Napoleón hizo que fuese detenido y enviado a la isla, no recuerdo el nombre. Ah, gracias, aquí tengo un futuro periodista que es brillante, por algo es mi productor. A la isla de Santa Elena, preso. No actuó cuando debió haber actuado. No escuchó consejas. Fue torpe. De manera que un gerente genuino, un líder de verdad, evalúa los escenarios. Y no que vayas a presentarte a una dura lucha 5 o 6 meses después de haber evaluado las condiciones. Se estorpe. De manera que Napoleón fue hecho prisionero, enviado a Santa Elena y se acabó toda la esperanza por la torpeza exquisita de don Napoleón Bonaparte. Por ende, vamos a ir amarrando esto. El año pasado hubo eventos sociales y políticos en Venezuela, en donde los resultados fueron abrumadores. En octubre pasó los 9 días de octubre, porque ese evento ocurrió un 22, 9 días de octubre, 30 días de noviembre, 31 días de diciembre, 31 días de enero, 29 días de febrero, estamos en marzo, y unos 20 días de marzo, 150 días transcurrieron para presentar alternativas, cuando eso ha debido ocurrir a más tardar en la primera semana de noviembre. Jugar posición adelantada. Al adversario se le sorprende con estrategias, no siendo un ente pasivo, no siendo un ente convidado de piedra. Gerente, hay que estudiar gerencia. La gerencia es una ciencia en la que se evalúan escenarios en función de los recursos humanos y los recursos financieros. Pero yo no puedo tomar decisiones extemporáneas a sabiendas de que la derrota la tengo tatuada en la frente. ¿Alguien está sorprendido? Absolutamente nadie. Al menos yo no estoy sorprendido. Eso se visualizaba. De manera que aquí Albert Einstein se crece cuando dice: solo los tontos hacen siempre lo mismo. Solo un tonto repite siempre el mismo procedimiento, esperanzado en que de repente en algún momento un chuchube va a cantar como un pavo real. Vaya usted a ver. ¿Cómo hace un chuchube para exhibir esa cola de un pavo real? Mostrar ese arco iris. Señor, el chuchube es chuchube. Ah, pero tiene un buen pico. Y con ese pico el chuchube perfora la pulpa de un dato. Los pájaros no comen aguacate. ¿Por qué? Los aguacates maduros en los árboles de aguacate no son picados.
A diferencia que un dato, una ciruela, una naranja, un mango, cualquier pájaro lo picotea. Pero ningún pájaro picotea un aguacate. ¿Por qué? Vean bien, ¿ah? Los pájaros evalúan los escenarios. Los pájaros no dan tregua. Los pájaros se adelantan y juegan posición allá en el futuro. Ahora, ¿qué ha ocurrido? Que el próximo año se avecinan nuevos escenarios electorales. Muy bien, querido Kelly. Concejales, alcaldes, diputados, gobernadores. Después de esto, ¿qué ha sucedido? Que aquí todo el mundo se fue hacia un solo lado. ¿Quién va a votar por personas que ya mostraron su exoesqueleto? Me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía, televisión, y regresamos en cuestión de 120 segundos, vale decir, 2 minutos. Inicio del espacio publicitario. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la avenida Ollarvides de la Puerta Maravén, frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella, siempre cerca de ti. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Muy bien, están en sintonía del programa El Profe. Escríbame, escríbame. Salga de su sitio de confort. Salga del sitio de confort. Escríbame, opine sobre lo que estamos comentando. Estamos hablando de las torpezas históricas. Ya hablamos de la torpeza de Napoleón Bonaparte. Enfermo de hemorroides, salió a dar la batalla de Waterloo. W-A-T-E-R-L-O-O, Waterloo. Batalla decisiva para ser el gran jefe de la Europa de su época, Napoleón Bonaparte. Esperó a enfermarse de hemorroides para montarse en un caballo que brinca tanto, y donde tenía que recorrer kilómetros y kilómetros. Obviamente los resultados fueron dantescos, aplastantes. Lo enviaron a la isla de Santa Elena, preso y totalmente reducido. Hitler, Adolfo Hitler, el austríaco posteriormente nacionalizado alemán. Mucha gente cree que Hitler era alemán. No, Hitler era austríaco.
cuando se unió al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial. Hitler, en el año 1944, el cuerpo élite de generales le dijeron: Führer, los aliados van a tomar la playa de Normandía. Führer, y si eso ocurre, el nacionalsocialismo, lo que era, así, ese era el partido de Hitler, nacionalsocialismo, todo pegado, el nacionalsocialismo desaparecerá. Hitler, soberbio, creído, insoportable, les dijo: no, no, imposible que los aliados desembarquen en Normandía. La única posibilidad que le queda a los aliados, razonó Adolfo Hitler, es que ellos van a tomar Francia pasando por el estrecho de Calois. Eso es un estrecho en el continente europeo que toma en cuenta las fronteras británicas y parisinas. Bueno, Hitler desoyó los conceptos emitidos por el generalato nazi. Los aliados, nada menos y nada más que Inglaterra, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que hay es Rusia y sus ciudades, y los Estados Unidos y Francia, ¿ah?, con el general Charles de Gaulle, la genialidad política y militar, armaron en el estrecho de Calois, como toldos, simularon que por allí tenían una base de operaciones. Ellos sabían, los aliados, que desde los aires, la fuerza aérea alemana estaba espiándolos. Y armaron una especie de teatro de que por allí estaban preparando el terreno para invadir Francia. Pues el contraespionaje ya les había dicho que Adolfo Hitler estaba convencido que la invasión era por el estrecho de Calois. Torpe, fue torpe Adolfo Hitler. Otro torpe más. Bueno, en una semana laborable, en una semana de 5 días, de los cielos franceses, durante 5 días, en paracaídas, cayeron en Normandía 1.500.000 soldados aliados. Repítote, querida Paraguaná, 1.500.000 soldados aliados en paracaídas cayeron en Normandía. Allí, eso fue un espectáculo propio de lo que a nosotros nos han dicho que es el infierno. Las fuerzas alemanas, con una torpeza increíble, por ahí en el cuarto día, se dan cuenta de la invasión y, sin embargo, ocurrió una masacre dantesca. Le disparaban desde tierra cuerpos de artillería a miles de soldados aliados que caían como pájaros ensangrentados. Los mataban en el aire. Pero ya había 1.500.000 soldados el día de junio 6 del año 1944. Fue sorprendido Hitler y llegó el año 1945 y entró el ejército rojo, el ejército soviético, entró en Berlín.
Hitler se replegó al búnker, a su búnker en Berlín, con su amante Eva Braun y su personal de seguridad. Y allí se suicidó Adolfo Hitler. Por no haber escuchado, por no haber actuado a tiempo, esa es la historia universal. Eso no me lo gané yo en un parlay, que por cierto, yo no sé qué cosa es un parlay. Eso no lo supe yo jugando loterías de animalitos. Que a las 8 salió el cangrejo, a las 9 salió el alacrán, el ciempién, la golondrina, el zamuro. Eso no sale en lotería de animalitos. Vamos a leer, caballero, para dejar de ser torpes y estar recibiendo lineamientos de Caracas. Ojalá fuese la Caracas del año 1810. La Caracas de Sebastián Francisco de Miranda. La torpeza de Hitler lo llevó a que él mismo se hiciese una caricia en el parietal derecho con su arma de reglamento. Él mismo. Y lo mismo hizo Eva Braun. Y antes de hacerlo Eva Braun, Hitler le pidió a Eva Braun que a los hijos de Eva Braun le diera a cada uno una pastilla de cianuro de potasio. Y allí quedaron. Historia universal moderna. Cuando digo moderna, no es ese concepto que nosotros entendemos por moderno. Moderno es finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX. Esa es historia moderna. Del siglo XX al siglo XIX hasta ahorita, historia contemporánea, la que estamos digiriendo. Pero hubo otro personaje que sí sabía evaluar los elementos, que sí sabía tomar decisiones y que no esperaba 5 o 6 meses después para actuar. ¿Y cómo se llamó? Fue un general venezolano, Simón José Antonio Bolívar, Concepción, Palacios y Blanco. Querido Douglas y querido Kelly, a Simón Bolívar le aconsejaron, mira, pero le aconsejaron lo siguiente, que hablase con Barnabá Nicoló, María Luigi Chiaramonti. Le decían, general, vamos, ya él está listo para recibirlo. Vamos para que converse, él quiere mediar en este conflicto. ¿Quién es él? Preguntó Simón. Le dijeron, Barnabá Nicoló, María Luigi Chiaramonti. ¿Y quién era ese señor? Pío VII, el papa que reinaba cuando Simón Bolívar estaba en plena lucha contra Fernando VII. Pío VII, respuesta de Simón Bolívar. No me hablen de diálogo con el padre Pío VII. No me sugieran que yo me reúna con el padre Pío VII. Yo no conozco al padre Pío VII y él tampoco me conoce. Y no tengo interés en conocerlo, ya que mi lucha se va a solucionar en los campos de batalla, porque mi lucha es contra Fernando VII, el rey de España. Un gerente militar, un gerente político, un hombre que estudió, un hombre que leía a los enciclopedistas franceses, que leyó a los griegos, que leyó a Plutarco, que leyó a Solón, que leyó a Séneca. Ah, ese es un hombre que cargaba un portafolio de información para tomar decisiones. No era ningún bate quebrado, era el general Simón Bolívar. Si el general Simón Bolívar se hubiese reunido con el padre Pío VII, italiano, europeo, a favor de la causa de Fernando VII, yo en este momento dijese corazón, Douglas dijese sazón, el querido Kelly dijese razón, fuésemos españoles. Ah, pero yo estaría ordeñando reses en las campiñas de Madrid. El querido Douglas, en lugar de pronto a recibirse de periodista, estuviese en el Cantábrico. Y el querido Kelly, en lugar de estar gerenciando Control Master, estuviese pescando salmón en el Mediterráneo, para la casta real del Imperio Español. Pero Bolívar supo tomar decisiones. Bolívar nunca dijo,
voy a esperar que me bajen datos de tal o cual parte. Muy bien, querido Kelly. Se entiende la diferencia, querida Paraguaná, de tomar decisiones asertivas para no enturbiar las aguas. Me ha dicho el querido Kelly que debemos honrar una vez más los compromisos de Falconía Televisión. Regresamos en breve. Inicio del espacio publicitario. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Oxilago Punto Fijo, especializada en gases y soldaduras. Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial, con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura. Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura, líneas medicinales con oxígeno, equipo para el resguardo de su seguridad y mucho más. Visítanos en la calle Apamate, Avenida Moruy, sector Doña Emilia, o contáctanos a través del 245-268. Oxilago Punto Fijo, líderes en gases y ferretería industrial. Fin del espacio publicitario. Seguimos con El Profe. Bien, querida Paraguaná, estamos montados en el tren de la historia, revisando acontecimientos remotos. Y precisamente la historia es una ciencia social que registra fotográficamente y manuscrito hechos ya acontecidos con un único objetivo, querida Paraguaná, que yo deje la pereza de ser un analfabeta funcional. Es aquel que sabe leer y sabe escribir, pero lee y no interpreta. Entonces es como que si es un analfabeto. Lo de funcionar es porque a veces medio funciona. Estamos revisando hechos que ya acontecieron con el objetivo marco de que yo deje la pereza mental, me refugie en la historia, interprete los elementos, los tropicalice y los coloco como piso en el ahora que yo estoy viviendo, con la finalidad de no cometer los errores que otros cometieron y que los llevaron al fracaso. Bonaparte, torpe. Hitler, torpe. Fallaron y fracasaron. Bolívar, inteligente, gerente militar, gerente político, que leía a los enciclopedistas, leyó a los griegos, a los grandes sabios romanos, y era un hombre cultivado
en la ciencia de la gerencia. Bolívar nunca fue a una escuela de gerencia. Él nunca supo lo que fue estudiar gerencia en ninguna universidad. Pero leía. Y de manera indirecta fue un gerente muy exitoso. Desde el punto de vista militar y desde el punto de vista político. Ahora bien, aquí sucedió un hecho en el año 2006 o 2007. Los que me están escuchando me corrigen y me precisan la fecha, pero está allí, 2006-2007. Yo no lo reviso ahora porque no quiero desfocalizarme. En el año 2006 o 2007, el que fue presidente de Irak, Saddam Hussein, con los escabrosos presidentes Walker Bush, el primer ministro inglés Tony Blair y el presidente francés que fue sucedido por Emmanuel Macron, el anterior, no recuerdo el nombre, el presidente Sarkozy, mi productor, me está sirviendo de apuntador, es como que yo tuviese aquí un apuntador, Sarkozy, intervinieron allí, tomaron Irak. Total que Saddam Hussein fue hecho prisionero. Escucha bien, querida Paraguaná, los bemoles que hay detrás de esto, que nadie interpretó esto en su momento. Hoy vamos a mostrar cómo actuó Estados Unidos para arruinar completamente a Irak. Saddam Hussein, formado en ese mundo del Medio Oriente, pertenecía a una tribu que se llama actualmente los chiitas, S-H-I-I-T-A-S, chiitas. Los chiitas tienen prohibido por convicciones religiosas. Los chiitas tienen prohibido por convicciones religiosas suicidarse y mucho menos ahorcarse. Un chiita puede inmolarse con una carga de explosivo en nombre de sus dioses, ¡bloom!, detonan y bueno, pero un chiita nunca se inmolaría por asfixia mecánica. Estados Unidos hizo prisionero a Saddam Hussein, pero el solo hecho de tomar prisionero a Saddam Hussein no era suficiente para aniquilarlo por completo a él y a sus seguidores. Le hicieron un falso juicio en donde el resultado fue debe morir. Y la decisión del debe morir fue por ahorcamiento. Una cosa que en el mundo de los chiitas es inaceptable. Es inaceptable que un chiita muera ahorcado. Así como Jesús murió crucificado. Yo no sé por qué no se entiende por qué fue crucificado y sencillamente no fue lapidado. Jesús fue crucificado porque en la época de Tiberio a los criminales, vaya usted a ver, querido Douglas y querido Kelly, a los criminales, a los indecentes, se les provocaba la muerte por crucifixión. Eso estaba prohibido, que un ciudadano romano muriese crucificado. Jesús no era ciudadano romano, pero sin embargo le tocó vivir en el Imperio Romano y por lo tanto se le juzgó según las leyes del mundo romano. Entonces a Saddam Hussein lo ahorcan. Eso desmoralizó la fe de los chiitas. Vean bien cómo actúan los poderes. Conclusión. Debemos leer y debemos interpretar la historia, ya que si no lees y no interpretas la historia,
querida Paraguaná. Muy bien. Tú estás frito, asado y guisado. Si tú no lees y vienes a repetirme un ritornelo flacuchento. Muy bien, querido Kelly. Un ritornelo sin sentido. Vos estás asado, frito, guisado, sancochado y salcochado. Bueno, nos despedimos hasta mañana miércoles. Traeremos otra síntesis que le tocó vivir al Señor Jesús, al Salvador. Te quiero mucho, querida Paraguaná. Yo te pertenezco, querida Paraguaná. Y aquí estaremos para alertar permanentemente. Chao, nos vemos mañana.